en casa, ya acomodé los productos que quiero mostrarles, estas compras que estuve realizando en Bodega Aurrerá. Y ahí me los llevé de recorrido, que disfrutaran de ese momento como lo disfruté yo al ir a realizar estas compras. Y bueno, pues aquí ya tengo el ticket preparado para decirles cada precio de cada producto. Bueno, yo lo que más necesitaba, chicas, es lo que tengo aquí, que son productos de limpieza y aseo personal. Y bueno, vamos a iniciar conforme a la lista de este ticket. Y lo primero que voy a mostrarles es la pasta dental de Colgate. Esta me estuvo costando a 24.25 pesos mexicanos. Y esta es de 160 mililitros, miren. Y bueno, pues se me hizo buena la compra, el precio. Y también estuve realizando una compra de este trapeador. Quiero comentarte que el Facil Mop que había estado comprando en Betterware Latina ya no me funcionó lo que es el girador para exprimirlo, el mop. Y bueno, pues necesitaba un trapeador y compré este por un precio de 45.60 pesos mexicanos y se me hizo muy bien la compra. Y también el producto está muy, muy bueno. Y bueno, vamos a seguir, chicas. También estuve realizando una compra de unas sábanas nocturnas, que son estas de 32 piezas. Y el precio fueron de 67.50 pesos mexicanos. Me gustan siempre esta marca. Esta siempre la estoy comprando porque somos dos mujercitas aquí. Entonces necesitamos las sábanas nocturnas, que son las toallas sanitarias. Y bueno, también estuve comprando este regio por $18.60. Son 6 rollos de regio en aires de frescura. Su aroma es muy, muy rico. Y bueno, se me hizo muy bien el precio, muy económico. Y también vamos a estar acomodando para que vean los productos que estuve comprando. También estuve comprando este Downy de 1.2 litros, miren, este es el aroma fresh original y este me estuvo saliendo en $27.85, se me hizo muy bien el precio de este Downy porque perdura mucho el aroma. Y bueno, pues son unos de los suavizantes que siempre traigo y el precio está muy, muy económico. También estuve trayendo lo que es el cloro, me hace falta para desinfectar los baños. Y bueno, pues este me salió en $10.25 y se me hizo muy, muy económico porque es la marca Cloralex. Y bueno, también vamos a seguir con el champú Savilé. Este es el champú Savilé. Este estuvo saliendo en $35.40, se me hizo económico este champú. Y bueno, pues vamos a usarlo. Creo que es la tercera vez que compro esta marca, me gusta. Y hoy traje esta de queratina y es de 730 mililitros este champú Savilé. Y bueno, vamos a seguir con estas compras que estuve realizando en Bodega Aurrerá. También estuve comprando este jabón de trastes de la marca Acción. Son de 1.1 litros y su precio también se me hizo económico por $34.40 porque este me viene rindiendo de 3 a 4 semanas y bueno, pues lo traje. Es muy rendidor, chicas, y está muy bien el precio. También traje jabón de barra para el cuerpo y es la marca Kleenex. Esta marca es una de las que compro, también compro el escudo, también traigo el Palmolive, el Savilé, varios. No tengo en especial una marca en los productos, excepto lo que es... Y bueno, este jabón Kleenex me salió en $31.70 y está muy bien, está cremosito para este tiempo que se reseca mucho la piel.
pues está perfecto, de la marca Kleenex, y son 4 barritas. También estuve comprando una fibra, chicas, que me hacía falta para la estufa, para los sartenes. Y es esta fibra. Y esta me salió en $23.30. Y bueno, vamos a usarla por primera vez. Nunca la había traído. La traje. Se me hizo un poco cara, pero pues se me hace que está bien. Está muy, muy bien porque trae tela. Y aquí está la fibra, chicas. Y pues se me hace muy... muy bien, ya luego la estaremos usando ahí en la estufa, en los sartenes. Y ahí luego se las muestro. También estuve comprando estos trapitos de tela. No, cuadritelas. Para los trastes. Están muy, muy, muy bien, miren. Y estas me salieron en $15.75. Se me hacen súper bien. Son para lavar los trastes. Y está muy, muy bien el cuadrito de la tela. Y también igual puedes lavar lo que es adentro del refri, lo que es el microondas. Pues igual la estufa, si no tiene mucho cochambre, puedes usar estos cuadritelas. Están muy, muy bien. También estuve comprando este antojo hambre de la abuelita. Miren, son churros. Es un cereal de 500 gramos, es un precio especial, dice aquí, por $39.90, se me hace bien el precio. Y pues vamos a probarlos, son churros sabor a chocolate abuelita con canela. Y pues aquí dice, vamos a probarlos, chicos, y luego pues vamos a saber qué tan rico. Dice que es sabor a canela, chocolate, y bueno... son 500 gramos por $39.90, pues me hizo económico y pues dice que es precio especial. Yo creo que es nuevo, aquí dice. También estoy comprando el huevo San Juan, chicas. El huevo San Juan de 30 piezas a $69. Lo estuve comprando ahí, se me hizo más económico que en el súper donde voy y compro las frutas, los verduras, los abarrotes. Y pues me lo traje. También estuve comprando una leche Lala descremada. Déjenme traérselas porque ya está en el refri. Y se me estaba pasando a mostrárselas. Y esa, chicas, me salió en $42.50 porque es deslactosada. Ay, discúlpenme que me quite un poco de aquí de su vista, pero estaba en el refri. Y bueno, es esta por $42.50 y pues no puede faltar para probar los churros de abuelita. Y bueno, chicas, disculpen el ruido del refri que se oye. Nos dice el técnico que pues no puede hacer ya nada por él, porque ya es un defecto que pues no tiene solución, solamente pues va a seguir así sonando hasta que termine el refrigerador. Nos dan ahí de vida para el refri como un año o dos. Y primeramente Dios que nos dé ese tiempo para estar juntando para otro refrigerador nuevo. Y bueno, pues estas son las compras. Ya hasta les hablé del refrigerador. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Estas son las compras que estuve realizando ahí en Bodega Aurrerá. Las necesitaba, son productos de higiene. Son productos de limpieza aquí en el hogar. Y pues este es un antojillo aquí en la casa. El huevo, pues siempre es indispensable para la semana, para la quincena. Y bueno, espero que te haya gustado este video, que te he compartido con mucho cariño, con mucho amor. Espero que te suscribas a este canal. Eso me motiva mucho para seguir compartiendo contenido con ustedes. Es totalmente gratis y tú... le das clic a ese botón que dice suscribirte, es totalmente gratis, y si le pones en la campanita te va a sonar a la hora que yo esté subiendo un video, vas a ser de los primeros en darte cuenta que he subido contenido. Este contenido que comparto para ustedes es variado porque no quiero que se me aburran, quiero que se entretengan, quiero que se motiven. Y bueno, pues ya no hablo tanto. Pues aquí me despido de ustedes. Muy bendecida noche, tarde, mañana, a la hora que tú me veas.
Y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Se me estaba pasando decirles el total de la compra, que fueron de 486 pesos mexicanos. Miren, aquí les muestro el ticket de esta compra de cada producto. Ahí está el precio. Y bueno, ahora sí me despido de ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego.